después de mi día de descanso, entre comillas, ya estoy de nuevo dando pedales. Ha merecido la pena porque merece la pena, Monfragüe. Pero no te creas que ha mejorado mi estado físico, ni mis piernas. Aquí voy calentando ya por la Vía de la Plata en dirección a Caparra, lo que queda, las ruinas que quedan de lo que fue una antigua ciudad romana, Caparra. Y luego sí me desviaría un poquito hacia el embalse de Gabriel y Galán, por verlo, y porque creo que también es interesante. Y luego no sé dónde voy a dormir hoy, o dónde, hasta dónde llegaré. Tengo por delante después Hervás, Baños de Montemayor, Béjar. Dudo que llegue a Béjar, sobre todo con estas cuestecitas. No, ahora no hay cuestas, pero luego sí, subiendo a Béjar, subiendo a Hervás y luego a Béjar, pues sí que tengo cuestas. Lo voy viendo, según avance el día. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Bien. Uy. Oye. ¿Haciendo la Vía de la Plata? Sí. Te cambio de bici. No. Es que he visto lo que tienes ahí. Bueno, esto es un poquillo de trampa, pero no mucho. Hay que dar pedales igualmente, ¿eh? No, estoy haciendo la Vía de la Plata, sí. Oye, precioso este camino, ¿eh? Es espectacular. Camino por aquí con... que vienes y luego ya cuando te encuentras con esto de... Con dos de Caparra, milanos. Que era una ciudad romana esto, ¿no? Esta es la antigua ciudad romana de Caparra. Por aquí pasaba, pues esto, la Vía de la Plata, que comunicaba Astorga con Mérida. Y sí. Bueno, pues un camino con una historia de 2000 años. ¿Tú lo estás haciendo? No. No, yo soy de aquí de la zona y estoy dando un paseo. ¿Cómo te aprovechando llamas? Este día tan espectacular. Paco. Paco, Pello, me llamo yo. Encantado. Sí, no, pues, me estoy haciendo amistad contigo, a ver si cambiamos de bici. ¿Me dejas? Bueno, a ver, yo estoy eléctrica. Ahora. Yo estoy para coger una de gravel, o sea que igual, ¿ah, sí? Igual podemos hacer un cambio. ¿Pero con este peso? Bueno, Yo he hecho muchos viajes con alforjas también, ¿sí? Me gusta. Aunque así ahora me veas un poco con mi pinta habitual, más de montaña, pero igualmente. Aquí hay unos sitios para montaña impresionantes, ¿no? Sí, lo que he conocido yo hasta ahora en Extremadura, la provincia de Cáceres. Ya ves hacia dónde voy ahora, a Béjar, a subir ahí arriba todo a las montañas. Es una zona espectacular porque ya te estás acercando aquí al norte de Cáceres, estás entrando ahora ya en tierras de Granadilla, Caparra, y bueno, pues tenemos toda esa sierra que se ve ahí, que son los montes de Tras la Sierra, que, sí. Que separan el Valle del Jerte, que está ahí detrás. Y las Urdes, ¿no? Porque están por allá. Las Urdes están allí. Ahí se anda en bici, en las Urdes. Las Urdes es un paraíso. Uy. Ciclista totalmente desconocido. Bueno, pues porque tengo allí un bike center y... Anda, y aunque soy de un pueblo precisamente de la Vía de la Plata, de Villafranca de los Barros, sí. Pero bueno, ya llevo muchos años por aquí arriba viviendo y... Sí, sí. Sabes que estoy sorprendido por... Bueno, por la Vía de la Plata, por supuesto. Ya la conocía, pero cada vez que pasas por aquí es como dicen, qué gozada. Pero por las vías que hay alrededor y tal... Y te iba a hacer una proposición, a ver si me sorprendes todavía más con Cuéntame. Algún sitio por aquí. Pero que no me tengan que desviar mucho, ¿eh? ¿Te vienes? Que tengo que ir hasta Béjar, hasta... Vas por la ¿no? Vía me de parece. La Plata. Pues venga, sí. Vamos y bajamos ahora toda esta zona por aquí y te enseño un poco. ¿Ah, sí? ¿Te parece? Sí, sí, para te cuando acompaño. Vuelva. Yo iba también de todas maneras, cuando vuelva te llamaré, pero ahora enséñame un poquito. Venga, pues vamos para vamos, la venga, dirección mira. Norte y te voy enseñando. Llévame, venga. Anda. Mira qué río más bonito. El río... ¿Cómo se llama? El río Ambroz, que nace en aquel canchal que ves por allí pues al fondo. Vamos a parar un poquito. El canchal del Pinajarro. Y cuéntame eso. O sea, este río es el Ambroz, me has dicho. Este es el río Ambroz. Y viene de... En aquel canchal que ves allí al fondo, que es el canchal del Pinajarro, ¿sí? Que es la cabecera del Valle del Ambroz, sí. Pues allí nace y desemboca ya aquí un poquito más abajo en el río Alagón. Pues esto es que tienes pistas, tienes agua, tienes bosque... Es un entorno... Y todas estas pistas, ¿quién me decías que las hacía? Pues, o sea, las pistas, los tracks o los... Claro, bueno, rutas. Todos estos proyectos parten de la administración, tanto provincial, Diputación de Cáceres, regional, desde la sí. Dirección General de Turismo, y bueno, y son proyectos de centros BTT,
sobre todo para... O sea, para, tú vienes aquí, cicloturista. Te dan un mapa de la zona, o de Cáceres o de Extremadura. En los centros de interpretación tienes los mapas con las rutas de la zona, en el portal de Extremadura Turismo también tienes. Y yo por mi cuenta puedo venir. Claro, puedes venir, tú te descargas el track para el GPS. Y si no quiero, no quiero ir solo, lo que sea, quiero que alguien me guíe. Pues para eso estaríamos nosotros, por ejemplo. Y nada, aquí lo único que tienes que venir es con ganas de disfrutar un territorio espectacular para la práctica del cicloturismo, con ganas de comer bien, porque se come de maravilla. Los bosques más frondosos de toda Extremadura, seguro. Vámonos. Vamos por ahí, sí, venga. Donde tú me digas, yo te por sigo. Aquí, por aquí, vamos. Vale. Bueno, Pello, pues nada, yo sigo mi ruta y tú tienes aquí la Vía de la Plata que sigue aquí a la izquierda. Paco, me has dejado unas ganas. Pues aquí estamos para cuando quieras. Encantado. Pues voy a volver. Venga, nos vemos. Gracias, Paco. Que vaya bien. Hasta luego. Un viaje. Al final, Paco, este me ha tenido aquí dando unas cuantas vueltas, pero merece la pena. Y ahora ya voy hacia el embalse de Gabriel y Galán. Ahí delante está, antes de irme ya hacia las montañas, a subir hacia Béjar, pero me está costando porque está pegando un viento de cara y me está costando llegar. ¡Uy, cómo me está costando avanzar! Hacia las montañas, bueno, hacia Béjar, que es lo que me toca ahora. Pero antes pasaré por Herbás. Y hoy me toca subir, porque tenemos monte por delante. Este es el museo este de motos antiguas y... Eso venimos buscando nosotros. ¿Pero es este? Sí, sí, creo que sí. Ah, motacas que tenéis, ¿no? Bueno, eso parece, sí. La Harley Davidson. Sí. Si lo digo bien. Sí, Harley Davidson. Pero Harley... no habéis llegado aquí como yo, no arrastrando la bici en esta cuesta de aquí. Sí, bueno, nosotros nos ha arrastrado la moto. Nos ha arrastrado la moto a vosotros. Sí, sí, sí. ¿Qué estáis haciendo, la Vía de la Plata? Sí, hemos salido de Cádiz y estamos haciendo una ruta y parando por algunos pueblos de aquí de la ruta. O sea, como yo, pero en vez de tardar 10 días en llegar aquí, habéis tardado uno. Algo menos, sí, algo menos. Algo menos. Oye, y lleváis las alforjas y todo ahí. Sí, bueno, aquella moto lleva... ¿Sois tribu vosotros? Digo los de Harley Davidson, ¿eh? Bueno, hay quien lo asemeja mucho a una tribu. No, pero digo, porque vais todos con una... No sé, tiene... Yo siempre que conocí a alguien con Harley es como... Que sí, os pone un poquito lo del ruidito este, ¿no? De... ¿no? Sí, el ruido tiene algo. ¿No? Oye, pues nada, me voy a ver las anteriores a esta, que habrá muchas motos por ahí, digo yo, porque sí, es enorme esto de aquí. O sea que luego nos vemos por ahí dentro. Venga, perfecto. ¿Vale? Pues ¿Cómo hacéis los moteros cuando os crucéis en la carretera? Bueno, normalmente de las ráfagas o señal, haces una V con la V, ¿no? Sí. Vale, vale. Yo cuando voy muy rápido con la bici también me suena hacer con la V a mí. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Me ha dicho mi mujer que está en la recepción. Sí. Que estaba aquí Pedro Ruiz Cabrestani. Sí, soy yo. Claro, yo es que era un forofo tuyo y de todos los ciclistas, porque mi deporte preferido es el ciclismo. ¿Y tú eres el hacedor de todo esto? Sí, sí. ¿Ah, sí? Claro.
Pero qué locura es esto, ¿no? Cuando pues estoy, sí. estoy visitando, me estoy quedando en Herbás. Sí. Un montón de metros cuadrados de salas, de todo, motos. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, estoy orgulloso de lo que he hecho, aunque sin ninguna ayuda pública. ¿Cómo se va el visitante? Se va impresionado. Sí. Y eso llena, bueno, más. Entras ya, te impresiona nada más entrar. Sí, eso llena más que lo económico incluso. Ya. Pero entonces lo has hecho todo tú, la restauración, el y money también. Y he diseñado yo la arquitectura. Tú. Es estilo juanesco, de Juan. Otro artista, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego se hace el proyecto. Otra tendencia. Sí. Sí, con las ventanas redondas y los tejados así como haciendo casi una... Casi todo redondo, casi todo redondo. Porque sí. lo redondo, todo lo circular es más atractivo a la vista que los ángulos. Sí. Lo circular es más trabajoso también. Sí, claro. ¿No? Más complicado y más costoso. Sí, sí. Oye, ¿cómo te dio así? ¿Cómo surgió el tema de...? Sí. ¿Te surgió a ti el tema de comenzar con esto? Muy rápido, porque sería largo. Sí, no, no. En sintetizado. En abreviatura. Eso es. Me quedo viudo. Mi mujer Vaya. Muere con 41 años, 5 hijos Perfecto. Menores. Sí. Yo tuve una moto cuando tenía 17 años, una UCI, igual que esta. A la que es justo lo que estaba mirando. Exactamente, pero es cacharrada, claro. Sí. Entonces, la nostalgia de recordar ese moto, de esa moto en ese momento crítico me dio para mirar para adelante y surge... No mirar para atrás. Porque si miro para atrás puedes entrar en depresiones y... En un círculo, como en las ventanas. Correcto, efectivamente. Un círculo así. Y ese fue empezar. Y luego hipotecarme hasta todo lo que podía para poder, ya gracias a mi esfuerzo... ¿Tú tenías tu trabajo? Sí, sí. ¿Seguías trabajando en lo sí, tuyo? Sí, claro, claro. ¿Y esto era tu hobby? Mi hobby. Esto empezó y formaste un equipo para restaurar, porque tú esto lo cogías como chatarra siempre. Claro, yo me convierto en director de la orquesta, porque el volumen es el que es. Sí. Entonces yo tengo mi equipo, mis amigos, en Béjar, en Plasencia, en los pueblos de alrededor, el chapista, el... ¿Pero de dónde sacabas estas motos? Que son pues, una maravilla ahora, cada vez... Cuanto más tiempo pase, más maravillas. Sí, yo iba a todas las ferias de Europa, de España, que ya hay muchas, y allí recogía, compraba, cambiaba, pero casi todo ha entrado aquí sin restaurar. Pues vaya curro. Porque ir a golpe de talonario es fácil. Sí. El mérito de todo esto es haber restaurado por lo menos el 80% de lo que has visto. Oye, Juan, pues ¿por qué no me enseñas un poco...? Todo, ya que vamos, te has prestado aquí a estar prestado. Charlando. ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar con Pello Ruiz Cabrestani? Sí, sí. Físicamente hablando. ¿Quién me iba a decir a mí que me iba a sorprender tanto de encontrarme en Herbás una cosa así? Claro. Qué maravilla esta vía verde, toda planita, utilizando lo que era la antigua vía de tren y que va de Béjar, perdona, de Herbás a Béjar. De Herbás a Béjar, que es todo subida, aunque no es mucha subida, pero es subidita. No hay mucha pendiente, pero se pedalea muy bien. Y antes de llegar a Béjar, donde he quedado con Ale, que espero que no me haga sufrir mucho, pararé en Baños de Montemayor. A visitar las termas. No pararé mucho, espero, o igual sí, igual me entretengo, pero de momento allí y luego ya a Béjar, ya al final de la jornada de hoy. Muy buenas. Tú eres Hola, técnico días. De turismo, ¿no? El mismo, sí, señor. ¿A que no sé cómo lo he adivinado? No. Porque te pon atrás. Muy bueno. Muy bueno. Pues, perdona que te trate así. No, por Dios. He bajado aquí al museo y estaba viendo, pero no me entero de mucho. Quiero ver al museo del balneario de Baños de Montemayor. Exacto. Y no me estoy dando de mucho porque veo las cosas y digo, pues he visto el cartelito detrás.
de turismo, he dicho, pues a ver si me lo explicas tú. Claro que sí. Estás en la parte más antigua del balneario de Baños de Montemayor, ¿vale? Esta parte, al ser la más antigua, ya no se usa para fines terapéuticos o fines de relax, pero se ha creado en ella un museo, un pequeño museo, como puedes ver, sí, con todos los restos romanos que se han encontrado a lo largo de las excavaciones, sí, que se han hecho aquí en el balneario. Porque tienes que saber que este balneario lleva 2.000 años usándose, desde el siglo I, II después de Cristo, hasta nuestros días, ya los romanos lo usaban, y en las distintas épocas se ha ido usando. Los romanos tenían vicio por esto de los baños, ¿no? Para los romanos el baño era muy importante. Era muy importante, sí, no solamente a nivel de relax o de higiene, sino que buena parte de la vida social, negocios, política y tal, se hacía en los baños. O sea, los baños era un lugar, por decirlo de alguna manera, de convivencia. Porque lo tenía todo extendido por todas partes, exacto, todo su imperio. Iban montando... De hecho, todos los enclaves, por pequeños que fuesen, como este de Baños de Montemayor, que entonces se llamaba Caelónico o Vico, tenía también sus baños, evidentemente más pequeñitos, pero igual que los baños de Roma, que los baños de Emerita Augusta. ¿Y tenía categoría los... Sí, los baños... Oye, espérate un momentito, antes de contarme esto, porque estamos aquí, pero yo no veo ningún baño aquí, romano ni nada. Sígueme. Ah, están por ahí. Exacto. Esto es lo que eran las antiguas termas romanas. Bueno, lo que es la planta, lo que es la extensión, sí es donde se cree que estaba el balneario primigenio, el balneario romano, ¿no? Sí. Lo que pasa luego en las distintas épocas, sobre todo en el siglo, a partir del siglo XVII, pues se ha ido construyendo encima. Ah, vale, lo iban reformando. Estaban las romanas y luego, claro, en épocas posteriores decían, oye, vamos a mejorar esto, Pero bueno, se iba aprovechando, ¿no? Claro, digamos, claro. Se iba aprovechando, se iba haciendo más funcional el balneario y, bueno, pues hoy nos encontramos con esta parte, como si dijésemos, arqueológica, que complementa al museo que hemos visto antes. Y bueno, yo creo que... ¿Y eso es el manantial? Sí, eso es uno de los manantiales. Ahí está el manantial columna y el manantial arqueta está debajo, detrás de esta pared. Vale, vale. Oye, ¿y aquí me puedo bañar? No, aquí no. Esto es solo una zona arqueológica, pero si quieres que nos sintamos como romanos, yo te voy a llevar a otro sitio donde nos vamos a bañar. Yo he traído bañador y chancletas y todo lo que llevo. Ya sabías a lo que venías, por si acaso, ¿no? Vale, pues te voy a llevar a un sitio, sí, donde vas a probar la salmón. Y te voy a hacer más preguntas ahí. Muy bien, porque estoy las interesado. Que tú quieras. Sí. Después del bañito bien relajado, dirección Béjar, donde he quedado con Lale Cubino para que me enseñe la ciudad de Béjar y veremos qué más hacemos por ahí. Yo creo que está en forma él, o sea que no me vaya a andar en bici y que me enseñe la ciudad y ya está. Sobre esta vía verde, que transcurre por donde iba un tren que dejó de funcionar en 1984 y ahora pues es una verdadera maravilla para pasear, para andar en bici y para hacer la Vía de la Plata. Este tramo es buenísimo, subes de Herbás hasta Béjar, una pendiente muy suave y muy agradable. Venga, que ya queda poco para Béjar. ¿Qué pasa, Lale? Hola. Tío, ¿cuánto tiempo? Mucho. ¿Cómo estás? Bien. Aquí, reventado desde Cádiz. Vaya, pero ojo, he disfrutado, ¿viste? Este tramo de aquí como un enano. Ah, este tramo es muy bonito. Has venido por la Vía Verde, ¿no? Sí, pero es nuevo esto, ¿no? Sí. Reciente, vamos. Sí, la Vía Verde lleva un par de años. Un par de años muy que bien. Se hizo. Esta era una antigua vía férrea que, bueno, desde los años 80 dejó de funcionar. Sí. Y hace un par de años pues la desmontaron las vías y lo acondicionaron y ha quedado muy bonito. Pues para la bici, para pasear, sí, también, mucho, sí, pero para la bici es una gozada. He llegado a Herbás, no sabía que estaba esto y de repente no he visto Vía Verde y te ha jodido a verla. ¡Buah! Baños de Montemayor y, o sea, pero un paraíso esto, me encontró, sí, bastante ciclistas. Además que viene entre árboles porque todo el monte este que rodea Béjar y Baños de Montemayor, Herbás, pues tiene mucha arboleda, mucho roble, mucho castaño, es un paisaje muy bonito. ¿Y hasta dónde llega? O sea, ¿dónde viene y a dónde llega? Pues, ¿O qué está previsto? De Béjar hacia el norte, hacia Salamanca, hay 7-8 kilómetros arreglados. Pero está previsto... un cartel que había un túnel o algo así, sí, ¿se puede pasar el túnel? Se puede pasar, sí, está iluminado. Está previsto unirlo con Salamanca.
que son 70 kilómetros. Y luego hacia el sur hay más, hay unos 35 kilómetros arreglados y está previsto unirlo con Plasencia, que son unos 60 kilómetros. O sea, aquí a la zona nuestra le ha dado un empujón muy grande, lo que es la afición a la bicicleta. Mucha gente que... Porque Béjar es una zona muy montañosa, que hay gente que no podía salir en bicicleta por las subidas. Y la Vía Verde es llana. Claro, entonces, tiene una ligera subida o bajada, pero sí, muy fácil de hacer. Y eso ha provocado que mucha gente se haya animado a salir en bicicleta. O sea, mogollón de ciclistas por aquí, ¿no? Mucho, mucho. Nada que ver con la época que tú empezaste a... No. Yo empecé en los años... A finales de los 70, primero de los 80, y éramos cuatro gatos los que montábamos en bici. En un club de aquí, de Béjar. Sí, sí, sí. Te sentías hasta raro ir en bicicleta vestido de ciclista por la calle. Era una cosa... Sí. Y sin embargo, ahora se ha normalizado mucho. Que era la época en la que si alguien se ponía culote, pero no era ciclista, bueno, era un globero. Es decir, ¿tú de qué vas con culote? Exactamente, sí, sí. Pero es que te preguntas, ¿por qué Béjar tantos ciclistas buenos? Sí, y fuiste tú el primero que, Jubino, y tal, de repente un montón de chavales te veían a ti. Sí, entre ellos a raíz Santi... de verme a mí en la Vuelta a España, en el Tour y demás, pues subió mucho la afición, mucho. La escuela de ciclismo de Béjar, hubo una época que hubo muchos niños, 40, 50 niños, que son muchos para un pueblo, ¿no? Y de ahí fue donde salieron Roberto Heras, Santi Blanco, Moisés Dueñas posteriormente, claro. O sea que... Sí. O sea, que diste a conocer tú a todo el mundo Béjar. Ella sonaba Béjar y tal. ¿Me lo vas a enseñar a mí? Sí, enseñármelo, claro. Pero ya no el nombre, que ya lo conocemos todos. Sí, el sino pueblo. El pueblo que desde aquí ya se ve con toda la muralla ahí, precioso. Sí, hombre, Béjar tiene muchas cosas que te voy a enseñar, cosas que merecen la pena, sí. ¿Te parece que vayamos para allá? Vamos. ¿Me vas enseñando? Allá. A ver, he leído algo de la Cámara Oscura y de no sé qué. Eso. Sí, eso está en el Palacio Ducal, vale, el Palacio de los Duques de Béjar, que lo vamos a ver todo. Bien, sí. ¿Vale? Muy bien. Vamos por aquí, ¿no? Bueno, pues si te parece, vamos a ver el Museo Textil. Porque como ya sabéis... Béjar fue una ciudad muy importante en la industria del textil. Pero siempre, desde la antigüedad. Sí, desde el siglo XVII ya había empresas de la transformación de la lana. Y... Entonces esto es la Plaza Mayor, ¿no? Exactamente, esto es la Plaza Mayor de Béjar. ¿La conoces bien tú? Bueno, yo nací aquí, en ese edificio de ahí, en esa casa de ahí. Ahí nací. ¿Ahí naciste, en la plaza? Porque en mi época se nacía en casa. Bueno, y la tuya, no sé. ¿Pero vivías ahí? Vivía ahí, sí, vivía ahí. Yo me crié en este barrio. O sea, tú de pequeño te soltaban y por aquí andabas. Aquí estábamos todo el día jugando, sí. O sea, enfrente del palacio... El castillo, sí. De hecho, el palacio tenía, porque ahora están cerrados, algunos pasaditos. Y nos metíamos ahí de niños. Sí, era una aventura. Uy. Bueno, pues esto es la Cámara Oscura. Y aquí está Carmen, que es la responsable y que nos contará un poquito cómo funciona. Hola, Carmen. Tú eres guía turística también, ¿no? Sí, bueno, guía de museos, concretamente guía de museos. En Béjar. En Béjar, efectivamente, en Béjar. ¿Y esta cámara oscura, que es, no es antigua, es una réplica de unas antiguas, ¿no? Sí, efectivamente. Cámaras oscuras en España no quedan ninguna. ¿Pero existían anteriormente antiguas? En España, no. 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 En las costas mediterráneas de otros países, sí, porque se utilizaban como torres vigías. Pero antes habían sido utilizadas con fines pictóricos. Bueno, pero torres vigías eran los vigías vagos.
Los que no se querían subir arriba a otear y le reflejaba y se quedaban así sentados en el sofá mirando a ver si venía alguien. No, que va, que va. No. Era para saber si llegaban barcos mercantes o barcos piratas. Ah, era mucho más sencillo de ver con una cámara oscura porque se puede llegar a una cierta distancia que el ojo humano sin ella pues no podría divisar. Pero cuéntame el sistema, ¿cómo es esto? Bueno, pues el sistema consta de unas lentes ópticas que están arriba, de un espejo, que es muy similar, desde la calle se puede ver que parece un periscopio de un submarino, y luego, bueno, pues tenemos una pantalla, como estáis viendo, que es cóncava, para que la imagen no se distorsione, y para hacer el movimiento tanto de las lentes como del espejo, utilizo esta palanca, que es con lo que hago el giro de 360 grados, y luego con estas cuerdas, depende hacia dónde tire, voy abriéndolas y cerrándolas, y se puede hacer un ángulo de 90 grados. Entonces puedes tener desde un ángulo muy pequeñito, incluso de 10 grados, por ejemplo, a un ángulo de 90 grados. ¿Focaliza más? Es que depende de cuando esté, dónde esté la imagen, ¿vale? Si es una imagen cercana, yo tengo que cerrar un poquito el espejo y es una imagen lejana, tengo que abrirla. La pantalla, si os fijáis, tiene desplazamiento. También es para el enfoque, ¿vale? Dependiendo a la distancia que esté lo que yo quiera enfocar, pues tiene que estar arriba o abajo. Si quiero enfocar la cobatilla, que en invierno, por ejemplo, vemos los esquiadores, pues tengo que llevar la imagen hasta arriba. Habrá que verlo, ¿no? Ya que estamos ahí. Es que ya me he entusiasmado tanto, me he pasado preguntándote, perdóname que soy muy pesado. Nada, pero chicos. Lo vemos, ¿no? Vamos a verlo. Pues apagamos la luz, porque si no, no podemos verlo, ¿vale? ¿Dónde está el interruptor? Mira, ahí detrás tuyo. Tú, chaval, ¿qué andas ahí tocando mi bici? ¡Hombre, hola! Pello, hombre, Lale, ¿qué hacéis por aquí? Pues ya sabes que hemos quedado contigo. Ya sabes para qué, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos subir arriba o qué. ¿Estáis animados? No, él sí, yo no. Pero yo voy a subir igualmente. Entre los tres lo conseguiremos. Poco a poco, son 20 kilómetros, tampoco son tantos. Sí. Un poco menos, Lale. Además... Bueno, Lale está aquí, yo soy de al lado, pero Lale conoce mejor que yo. Joder, tú ganaste ahí en el 2000... ¿Uno o 2002? No me acuerdo. ¿2002? No me acuerdo. Sí, 2001. Un año por ahí. Además, primer año que se subió. Además que eres de aquí al lado, ¿no? De Puerto de Béjar. Sí, a 10 kilómetros. ¿Es verdad eso que cuentan, que a Lale le tirabais piedras cuando tú entiendes? Bueno, cuentan, eso cuenta Lale, que no sé si será verdad o mentira. Arreglaros, sí, una vez que pasé por el pueblo de Santi me apedrearon. Yo iba en bici entrenando y los niños del pueblo me apedrearon. Seguro que uno era él. No sabes si le reconoces a él entre los niños. No, porque se escondió, pero no pude verle. Le tendremos que creer entonces, ¿no? Bueno, él también debía ser un bicho de mucho cuidado, porque vivía aquí, joder, dice que había escondrijos por debajo del castillo, o sea que... Aquí soy muy bichos. Yo creo que nos tenemos que callar todos un poco, por si acaso, ¿eh? Tenemos bueno, mucho que guardar. Pero buenos ciclistas, ya sois buenos ciclistas por aquí. Sí, hombre, no nos podemos quejar. Oye, pues vamos a por tu bici. Nosotros la tenemos aquí. Sí, me iba a llevar esta, pero bueno, te la dejaré. ¿Esta? Pero con todo ese peso, ¿cómo vas a subir, hombre? Yo voy a quitar las alforjas. Llevo un poco de ventaja, no vale quitarlas. Vamos. Vamos. Fermín. ¿Qué tal? Pues aquí, mandando la foto de la cobatilla con Santi y con este concubino, que me han machacado subiendo. Anda bien. Y en redes sociales estaba mandando. Pues muy bien. Pero la que estamos juntos ya, no la que me han dejado tirado ahí, que vamos, me han hecho sufrir. Pues nada, ¿qué es esto? Vamos a darte un calderillo del Veletri para que sepa lo que es bueno, para coger fuerza. Vete echando, que estoy canino. Con este ahora ya quedas como nuevo. ¿Esto lo has hecho tú, no? Sí, bueno, yo ayudo. Bueno, sí. La cocinera es la que tiene su categoría. Pero ya he hecho muchísimos. Son 40 años haciendo calderillo. Bueno, pues con este yo creo que está... Calderillo bejarano. Calderillo bejarano. Es un plato como potente. ¿Con morcillo o con qué se hace esto? Sí. Se hace... Lleva mucha verdura. Y como ven, las patatas. Y, por supuesto, la carne preferida suele ser el morcillo. ¿Está bueno? Bueno. Bueno, pues nada. Me alegro mucho. ¿Me puedes dejar eso ahí, sí? Claro, hombre. Si no te importa. No, aquí te lo dejo para que tú
Arranques como veas. Yo voy tirando, ¿vale? Y derecho a la habitación voy. Vale. ¿Te parece? Nada, me parece muy bien. Venga, bueno, Fermín. Venga, pues nada. Vale, gracias. Que aproveche. Hasta luego.